El reporte de precios de febrero confirma un poco eh, las tendencias que venimos registrando en las nueve ediciones anteriores respecto a las diferencias de precios que encontramos en todo el territorio. Eh, este mes se nota específicamente en el caso de la lechuga, donde es más... No, más fuerte el incremento en el territorio, o sea, tenemos diferencias del 200% en el kilo de lechuga en una localidad de La Pampa respecto a una localidad de Córdoba y también encontramos que los precios de referencia de la ciudad de Buenos Aires, de programa Precios Cuidados, son los más bajos en general de todo lo que se está registrando en la Argentina. Por otro lado, también encontramos que hay algunos, una, una fuerte heterogeneidad de... El comportamiento de los 15 productos, esto que quiere decir que hay algunos productos, por ejemplo, los estacionales, como la lechuga o como la manzana, también pasa con las carnes, que muestran comportamientos al alza en el tiempo. Tenemos otros productos como pueden ser el azúcar, los huevos, la harina, que muestran muy poca variación a lo largo del tiempo. Así que también, serían como las dos cosas: por un lado, fuertes diferencias territoriales, específicamente en los productos frescos, como estacionales, como eh, se de, donde se destaca la lechuga, y productos que muestran estabilidad de precios a lo largo del tiempo, como pueden ser, como decía, la, los huevos, la harina, el azúcar, que se muestran más o menos eh, sin grandes variaciones en los nueve este, meses registrados.